chacarerita, chacarerita. Churisqui, machiqui, ñoqui. ¡Ay! Mi china me cebó un mate, yo le sentí un gusto extraño. Churisqui, machiqui, ñoqui, una semana en el baño. Monte en pelo mi caballo, galope hasta la quebrada. Churisqui, machiqui, ñoqui, las boleadoras cuadradas. Entre oscuras a tu rancho pa' ver si estabas despierta. Churisqui, machiqui, ñoqui, me lo apreté con la puerta. Bueno, chacarera, chacarera, qué linda es la chacarera. Cuando el nido se hace chico, quedan los huevos afuera. Te va la segundita, Chango. A ver ese bombito, Chango. Me quedé entre los yuyales dormido por la fatiga. Churisqui, machiqui, ñoqui, se me llenaron de hormigas. Por sentarme distraído en un brasero caliente, churisqui, machiqui, ñoqui, se me hizo la permanente. Bueno, chacarera, chacarera, qué linda le hemos cantado. Cuando el nido se humedece, quedan los huevos papá. Lindo que sonó. Lo que pasa es que yo no sé si concentrarme en el bajo o escuchar lo que estás cantando. Sí, yo no me escucho en general, no me gusta escucharme. Che, bueno, un lujo. No, al contrario, el lujo es nuestro. Placer tenerte acá. Y bueno, vos iniciaste tu carrera como arquitecto. No llegué tanto, pero sí, digamos. A ver, ¿cómo vamos a empezar a contar bien esta historia? Yo era vamos como a me metí en un tema y quería hacer, quería profundizar. Yo me empecé a aprender guitarra de chico. Ajá. Y aprendí guitarra, que tenía un maestro, que me enseñaba arpegios, qué sé yo. Y yo quería ser concertista, o sea, era, ¿no? Bueno, me acuerdo que escuchaba esos discos de Falú y trataba de sacarlo. Claro. Sin ningún éxito, pero trataba de sacar lo que conseguía. Después, bueno, me metí en la cosa de qué sé yo, anduve en distintas cosas musicales, ¿no? Tuve un grupo de rock. No. Sí, un grupo de rock. ¿En serio? Estamos hablando de años casi 60. Es más, no conocí, yo viví en Córdoba, en San Francisco, en Córdoba, de un grupo de rock, los Tin Dovers. Rock de la edad de piedra, o sea, escuchábamos Bill Haley y sus cometas. Claro. Pero son muy chicos, pero bueno, no importa. Oh, sí, no. Sí, ahí está la versión de las letras en castellano de los Tin Tops. Ah, claro, ¿no? Los mexicanos, humano, claro, claro, claro. Acá, sí. Viene con las muñecas a rocarrolear, pone con la manera de la historia. La onda la ponía, pero la letra era terrible. Y pero no queríamos cantar en inglés. Igual después nos enteramos que existían los Beatles. Fue terrible para nosotros eso, porque yo había que sacar temas que en esa época era conseguir un disco claro. Y tratar de orejear, ¿no? Y ya nos dejamos flequillos y ya nos pusimos esos saquitos tipo Mao, ¿no? Las cosas ridículas que hacen. Bueno. Así que ese fue un grupo importante, que trabajamos profesionalmente, éramos un tipo, lo que sería ahora grupo soporte de todos los artistas de Buenos Aires que llegaban ahí, ¿no? Ah, llegaron a ser sí, éramos como grupo soporte, llegamos que yo, Sandro y yo y lo del Fuego, y estábamos los Tin Dovers ahí también, ¿no? Y empecé a estudiar en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, pero ahí ya participé en una cosa medio teatral que hacían, ¿no? Entré en un grupo de tango muy moderno, que había un bandoneonista y necesitaba una guitarra eléctrica. Yo tenía una guitarra eléctrica. Porque tenía una guitarra eléctrica, me metieron en un grupo que hacían temas de Piazzolla, cuando Piazzolla era para nosotros desconocido en ese momento, ¿no? Claro. Me acuerdo que el tipo le dijo, yo soy toco de oreja, yo no. Me dice, no importa, anda mirando las partituras del bandoneón, así.
así te vas poniendo una cosa de mal. Llegamos a hacer unas ensayas, una pequeña. O sea que me he metido en baile complicado, ¿no? Y me hice arquitectura, después me vine a Buenos Aires, empecé de nuevo arquitectura. Llegué casi hasta cuarto año. Ah, bastante. Sí. Pero en el camino me metí a estudiar teatro, estudié mimo. Teníamos un grupo que en Villa Gesell era como una peña rara, ¿no? El Grillo Afónico se llamaba. Y bueno, estuve varios años con esto y en algún momento este grupo se desarma y ahí yo me decido, un acto de locura y de creyó, a dedicarme al humor. ¿No? Digamos, porque venían presionándome por ese lado. ¿Sí? ¿Venían presionándote? Sí, sí, che, tenía que dedicarte a esto. Ah. Yo ya hacía canciones, ya hacía sketch de mimo. Tenía un cerebro medio raro, ¿no? Y bueno, fue una decisión difícil por ahí, porque largué arquitectura, largué muchas cosas. Entonces empecé, y digo, bueno, tengo que conseguir trabajo. Agarro el diario, ¿no? Y empecé a buscar, en esa época había muchos restaurant concert, ¿no? Claro. Había mucho turismo de afuera, y por San Telmo había muchos restaurant concert. Había uno que se llamaba, qué sé yo, había uno medio ruso, la ruleta rusa, bueno, de todo. Entonces yo hablaba por teléfono, preguntaba por el encargado artístico. Claro. Que no había, era el dueño nomás. Porque bueno, es un representante, le quiero mandar un artista que es así yo, bla, 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 va a ir para la voz. Entonces iba yo como que me mandaba alguien, ¿no? Llevaba la guitarrita y igual. Vale. Intenté, hice intentos en todos los lados. Generalmente la cosa era, ¿y usted qué hace? ¿Cuenta cuentos? No. ¿Hace imitaciones? No. Y no era nada conocido. Entonces, claro. Bueno, me volví desde un tiempito porque ahora. Un boliche que se llamaba El Cerrojo del Juglar. Bueno, me subí tres veces en distintas ocasiones. No pasa nada. Entonces, bueno, yo me voy a Gesell una semanita, me encuentro con un amigo, esta es la anécdota linda, y me dice, che, ¿qué soy? ¿Qué te dedicas ahora? Le digo, soy humorista. Le digo, che, ¿vos sabés que acá hay un bolichito que el dueño está desesperado porque estaba por venir Larry o Parry, un humorista? Dice, y no viene, y el tipo está enloquecido porque arranca la temporada y el tipo no tiene a nadie. Entonces, y fui con la guitarra, el tipo no importa nada, y bueno, tenés que hacer 45 minutos, bla, bla, qué sé yo, te pago tanto, ¿verdad? Y ahí arranqué, el tipo nunca supo que era mi primera vez. Mirá. Y habría habido unas 20 personas, más no era, ¿no? Y funcionó, la gente se rió, qué sé yo, le llevé la cosa adelante. El tipo me contrató para todo el verano, ya me sirvió para alquilar un bulincito ahí en Gesell. A ese boliche va el dueño del Cerrojo del Juglar que me había hecho. Que te había plantado tres veces. Que bueno, le perdoné la historia porque me dio trabajo en el invierno. Ah, mirá. O sea que a partir de ahí no. No paraste. No paré más. Pero me tenía que fabricar repertorio, porque no tenía repertorio. Y hablando de fabricar, porque vos fabricás instrumentos, sos sí, inventor de instrumentos. Sí, me gusta mucho. Lo artesanal estuvo siempre también ligado. La arquitectura sirvió para aprender a dibujar. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos, eso me lo vas a contar en el bloque siguiente. Ah, sí, que no me lo olvide. Sí, no te lo vas a... Yo te voy a recordar. Bueno, vamos a un corte con el bolero. Ahí está. Vamos a hacer el bolero, dale. Cuando estaba cantando un bolero bajo tu ventanal, por el vibrato de mi voz se me aflojó la prótesis dental. Y cual saeta partiendo de mi boca sin poderlo yo evitar, hice una extraña parábola en el aire
y ya no la vi más, nunca más. Ya sin mis dientes y parado frente a ti, quise disimular. Seguí cantando y por el hueco de mi boca salía todo mal. Desesperado busqué por la vereda y al fin los pude hallar. Sobre uno de esos pegotes que abandonan los perros al pasar. Y aunque salvé mi dignidad y ella jamás se enterará, porque de un solo manotazo me lo pude acomodar. Aunque salvé mi dignidad aquí en mi boca. Un gusto amargo quedará. Wild Pro, diseñadas para rockear, sonido potente, la mejor relación calidad-precio. Guitarras Wild Pro, conseguila a tan solo 1.150 pesos. Fini presenta a Amphenol, el fabricante número uno de conectores de audio del mundo. La calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio. Conoce la línea completa en fini.com.ar. Martin Blues, la mejor cuerda argentina. Conoce nuestras líneas para guitarra eléctrica, bajo, acústica, clásica, entrando a www.martinblues.com. Todo Vientos, instrumentos musicales, la mejor casa especializada en vientos. Todo Vientos, Talcahuano 81, Capital Federal, 4383-0925, www.todovientos.com.ar. Wenstone, amplificadores y bafles para guitarra, bajo y teclados, consolas y cajas potenciadas. Conocí la línea completa en www.wenstoneamps.com. Tengo para mostrar esta excelente guitarra Wild Pro, una guitarra importada, una guitarra que en su momento tuvo su auge con las modelos MD 100, 200, 300. Bueno, acá tenemos esta guitarra que está compuesta por dos dobles, un simple, una palanca con licencia Free Rose, con 6 microafinadores, tenemos la morsa trabacuerdas, clavijas Diecast y la perforación, la manija onda Stevie Bay. La guitarra es muy versátil, ya que tengo la llave de 5 posiciones, micrófono grave con la combinación, micrófono en el medio, micrófono agudo completo. La guitarra tiene palanca doble acción, lo que me permite bajar la afinación o subir la afinación. La afinación del instrumento es muy buena. Hoy quiero destacar lo más importante de esta guitarra, que es la relación calidad-precio, costo-beneficio. Quiero decirles que esta guitarra, así como la estás viendo, vale 1.150 pesos. Pesos, no dólares, 1.150 pesos, precio al público. Creo que vale la pena darle una oportunidad a la Wild Pro. Bueno, quiero presentarles este trémolo de la marca Silverbox, un pedal nacional, modelo Quasar. Vea cómo suenan. Thank you.
ADI defiende los derechos de los artistas, intérpretes, músicos. Nativo ST100, amplificación profesional. 2x12 Celestion, 100 watts, preamplificador valvular. Conseguilo en Rock Center. Guitarras Wild Pro, diseñadas para rockear, sonido potente, la mejor relación calidad-precio. Guitarras Wild Pro, conseguila a tan solo 1.150 pesos. Mus Luthier, baterías nacionales, tambores, baterías, accesorios, la mejor calidad. www.musluthier.com.ar. Pini presenta a Amphenol, el fabricante número uno de conectores de audio del mundo. La calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio. Conoce la línea completa en pini.com.ar. Wenstone, amplificadores y bafles para guitarra, bajo y teclados, consolas y cajas potenciadas. Conoce la línea completa en www.wenstoneamps.com. Me ibas a contar sobre tu desempeño como luthier o inventor de instrumentos. Bueno, sí, es una actividad que desde chico ya me gustaba el tema de las herramientas, fabricar cosas. Me acuerdo que me gustaban los títeres, de chico fabricaba títeres, más fabricaba los teatrines, ¿viste? Los bastidores, ¿no? Sí, todas las lucecitas. Ah, no, era un maniático, me gustaba. Y con algunos amiguitos, digamos, representábamos cosas. O sea que la cosa de teatro y de artesanía vino por ahí. Después también me gustaba la cosa de, que habría visto en algún circo, un rubro que se llama el excéntrico musical, que es un rubro que viene de las variedades y de los circos y de los payasos, que hacían música con cosas raras, ¿no? El hombre orquesta, que también lo había visto en algún momento, toca todo, algún acordeón, platillos en las rodillas, bueno, una historia. La así. Famosa, la de, no voy a decir como la del plumero, pero. Claro, bueno, exactamente, sí. Bueno, la cuestión es que eso me debe haber. A mí eso ha sido una ficha que me quedó ahí atravesada, porque yo me acuerdo que en mi casa era bastante chico y ya tenía una guitarrita de estudio, ¿viste? Y esa guitarrita yo le agregaba unas historias, me hacía con unos platillos, empezaba a tratar de un tamborcito que tenía, y armaba unos líos, arruiné ollas, hice mucho daño cuando chico, ¿no? Fue creciendo, porque después en vez de una herramienta tenía un buen cajón de herramientas, ya pasó un mueble, ¿no? Ya pasó ya de mucho más grande a una habitación. Un taller. Y ahora ya... Tengo una especie de industria, ¿no? Sí, tengo en mi casa, que es un galpón gigante. ¿Y vos tenés en tu casa un escenario montado con sonido y con luces? ¿Es real eso? Sí, es real. Esto se junta un amigo, porque tengo un piano ahí. Entonces es una juntadera, en realidad. Es una juntadera. Más para, tocan más entre para amigos, borrachos hacen... que para artistas clásicos, ¿no? Sí, la verdad. Pero ¿y ensayás vos en el escenario? Vos sabés que si tengo que... No, yo me imaginaba y hago mis monólogos ahí, y ensayo. No, en realidad no. Salvo que tengo por ahí que tengo que probar un instrumento raro y qué sé yo, que por ahí digo, a ver qué problema puede haber para acá con los micrófonos, con esto. Claro. Una cosa así. Al tener un show unipersonal, sí. ¿Cómo haces? ¿Vos ensayás, agarrás un día y decís, paso el show completo del principio a fin, hago el monólogo, hago los chistes, toco solo, lo haces solo o no lo haces nunca? Vos y yo, y espero que no nos esté escuchando nadie, no. No lo haces nunca. En general... ¿Qué haces? ¿Te lo imaginás? ¿Escribís? Digamos, hay cosas... Te voy a contar. Yo hago como eslabones de una cadena, digamos. Entonces, un eslabón puede ser una canción, ¿no? Un eslabón puede ser un pequeño monólogo que explico algo. O un sketch de mimo, en el caso que haga. O sea, voy haciendo cositas, que cada cosita tiene su ciclo completo. O sea, yo la puedo hacer aparte. Ah, claro, ¿no? Claro. Entonces, pero no depende de qué vino antes ni qué va a venir después. Ajá. Entonces, si hago un espectáculo nuevo, yo sé que acá conviene que haga un tema fuerte, esto, y a pedido me fabrico por ahí una cosa que necesito. Sería bueno hacer algo de jazz. Bueno, a ver,
de qué hago, qué no hago, si fabrico un instrumento. Y a veces tengo un instrumento y digo, che, qué bueno sería meter esto, ¿cómo lo meto? A ver, o sea, hay una cuestión que aparentemente anárquica en eso. Claro. Pero después va teniendo como un. Con un eje de todo como armadito, ya hago toda una ligazón de eso, ¿no? Que empieza como a tener sentido, ¿no? La historia esa. Ajá. No, nunca hice un espectáculo temático, como decir, bueno, a ver. Sí. El ventilador. Entonces, cuento un chiste de ventilador. No, porque generalmente humorísticamente me suena que es plomo, que es pesado eso. Me interesa más la sorpresa, o sea, que el tipo de golpe, como lo hago, que estoy haciendo una cosa, voy a hacer una cosa italiana, ¿con qué lo puedo hacer? O con un ventilador. Pero vos lo dejás todo anotado, haces sí, la lista sí. de temas. Cuando ya se va llegando a la parte más, se viene solidificando la cosa, claro. Sí, hay que ajustar. Ahí está. Sí, vas viendo los equilibrios. Ahora, una vez que estás dentro de un tema, estás tratando el tema del ventilador. Sí, vos, sí. Ahí tenés como todo un monólogo que. Y a veces sí, armo alguna historia. Y eso como también lo tenés guionado, lo tenés escrito. Eso lo hago. Lo escribís. Es mi parte, digamos, una parte que sería como. De ejecutivo sería la otra parte, que sería la parte poética, la del Borges, donde claro. Tengo que hacer una letra, un poema para algo. Hago muchos poemitas, digamos, ¿no? Ajá. Me gusta mucho trabajar con la copla, que la copla también es una como una célula completa, que ayer pasé por tu casa, por decirte algo, ¿no? Sí, sí. Donde hay como una historia encerrada en eso, y se puede usar sola esa historia, ¿no? Ajá. Pero cuando estoy, a veces, los monólogos tienen que ver con algún tema, eso sí. Hay monólogos donde, bueno, yo hablo de los teatros, donde, ¿no? Y hago una serie de descripciones y de cosas que van pasando por los teatros, qué sé yo. Te voy a hacer unos regalos. No, uno, no te hubieras puesto bueno. El molero. Bueno, no, entonces no. Tengo una, esto para vos, una bebida cordobesa, ¿eh? El Fernet, te debe gustar. Yo el cordobés, te digo, así que... Por eso, te debe gustar bueno el Fernet. Bueno, mi esto para que... Tomes mira un poco vos. De alcohol. Acá tengo las famosas cuerdas Martin Blues para guitarra. ¿Usás cuerdas de...? Sí, vos sé que yo las cambio, ojo, yo las cambio ¿cambiás? Una vez al año, las cambio las cuerdas de guitarra. Justo así, te tocaba justo ahora. Este año no, che, muchas gracias. Justo te ahora, tocaba ahora. Tengo cuerda para rato. Y para, ¿y la afinás la guitarra? No, eso es. Bueno, entonces te vamos a regalar una afinadora así afinar la guitarra. ¡Qué bueno que está! ¿Ves? Este es de Metro Music, se pone así y ya está. No lleva ni pila, ni piedra, ni cable, ni nada. Lo ponés y afina. Es un misterio, ¿viste? Es tremendo esto. Toma, esto es para vos. Pero, che, muchas gracias. Pero, por favor. Esta no va a quedar impune. Y acá te... Qué lindo, y acá tenés mi nuevo gracias. Disco tocando la guitarra criolla con cuerdas y Martin Blues. Bueno. Mirá cuántos regalitos, tengo 14 fines de semana, esto. ¿Podemos tocar el hit para despedirnos? Sí, yo quiero recordar. Sí, vas a hacer unos shows. Ahí sí, está. Sí, sí. No, señora, porque usted está en su casa y dice, ay, ¿qué dónde lo podemos ver? Uy, se angustian. Se angustian, ¿viste? Bueno, estamos en noviembre, el 25 de noviembre, domingo, el día lunes, el feriado, así que no, en el Opera City. Buenísimo. Sí, ahí vamos van a ir, todos. Vamos ahí a tengo ir. Invitados selectos, ¿eh? Y hice un casting de selectos. Así que 25 de noviembre, Teatro Ópera, ahí la espero. Vamos. Y a bueno. La otra que está al lado también. Vamos con la corbata. Bueno, esto es un clásico, ¿no? Sí, sí. Comienza con unas glosas y dice... Campaneando, de reojo una vidriera, la pebeta del local me cautivó, y de Gil compré una corbata de seda, brillante de color rojo punzó, y salí a pavonearme por el barrio con ese andar canyengue de varón, y al caminar con tantos firuletes sentí como que el vientre me llamó, urgido por la angustia incontenible que trae un desarreglo estomacal. Aceleré mis pasos al boliche y al baño me mandé sin saludar, y viendo que el motivo de mi angustia llegaba con la fuerza de un tropel, más calmo y ante el hecho consumado descubro con pavor
que no hay papel. No hay papel. Me he metido en un embrollo. No queda nada en el rollo. ¿Cómo resuelvo el dilema? No hay papel. Ni siquiera un pedacito, un boleto, un manuscrito que me salve del problema. No hay papel. Corrugado cartulina o un pedazo de cortina que me ayude en la ocasión. ¿Por qué será que la vida nos trae cosas ingratas? Sacrifiqué la corbata.